Muy buenas noches, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Esta es una reunión casi entre amigos, celebratoria de un esfuerzo que aquí con Diego emprendimos hace 15 meses. Y Diego va a hacer un poco la explicación, la reseña a Julio Velarde, como en su designación como banquero central del año 2015. Y que no quedara solamente como discurso, sino que quedara pues un testimonio académico de este logro, que también es un logro del Banco Central de Reserva del Perú. El programa es muy sencillo. Vamos a, en primer lugar, dar la palabra a nuestra rectora, Elsa del Castillo. Luego, Diego va a proceder a hacer una breve reseña del libro. Y luego hemos invitado a un selecto panel Lalo Morón, Eduardo, se va a encargar de coordinar para hacer una conversación informal a partir de la lectura, esperemos que hayan leído el libro que les hemos dado hace unos días, como para que lo comenten, pero de una manera informal y breve. Luego hemos invitado a Julio a que dé unas palabras y finalmente nuestro decano Roberto Urrunaga cerrará el evento. Luego estamos invitados a un pequeño cóctel en las afueras de este auditorio. Bueno, muchas gracias. Entonces dejamos con ustedes a Elsa del Castillo. Muy buenas noches. Es para mí muy grato dar estas palabras de bienvenida a nuestra universidad, a la Universidad del Pacífico, con motivo de, como todos sabemos, la presentación del libro Política y Estabilidad Monetaria en el Perú. Quisiera en primer lugar felicitar la iniciativa de los profesores Gustavo Yamada y Diego Winkelwitz, editores de la publicación que hoy día se presenta en este auditorio. Sin duda, una publicación que sigue la tradición institucional de constituirse en un ejemplo de rigurosidad académica y también editorial. En efecto, la UP, la Universidad del Pacífico, tiene la buena costumbre de tomar las oportunidades que se nos presentan para dejar testimonio escrito de las ideas, de los aportes y de las reflexiones académicas que se suscitan en diversas ocasiones en nuestro campus, e incluso más allá de este, en el trabajo de investigación, siempre de calidad, de académicos miembros o también amigos de esta casa. Esta ocasión es particularmente grata porque los ensayos que se presentan en esta publicación responden a uno de varios homenajes muy merecidos recibidos por un miembro de nuestro claustro, Julio Velarde. Hace más de un año celebrábamos con AGEUP la designación de Julio como el banquero central del año 2015 a nivel global y de América, distinción que, como sabemos, le otorgaba la prestigiosa revista The Banker del grupo Financial Times. Como se menciona en el prólogo del libro, los profesores Yamada y Winkelwitz tuvieron la iniciativa de hacer una colección de contribuciones escritas desde la teoría y la práctica sobre políticas monetarias y financieras en los complejos tiempos actuales. Una colección de ensayos inspirados en los temas que apasionan y ocupan el interés, el tiempo y el compromiso evidente con su país de Julio Velarde. Una mirada en detalle a este libro nos permitirá constatar que la aplicación de la teoría económica sí tiene de ciencia, pero también tiene de arte. Pues como allí se expresa, un buen banquero central debe utilizar su creatividad y su capacidad de innovación para comprender las condiciones económicas y sociales que se viven, mirando a futuro, pero sin dejar de leer las lecciones que nos deja la historia. Esta publicación nos habla también del excelente espacio de aprendizaje que constituyen las economías emergentes, como es el caso de la peruana. Y en ese contexto, Julio ha sido para nuestro país, como dije también en febrero del año pasado, el ejemplo destacado de un profesional que supera los espacios del necesario debate discursivo para lograr que éste se convierta en acciones beneficiosas para todos los ciudadanos. Hoy celebramos entonces aquí el que se hayan dejado por escrito reflexiones valiosas de muchos profesionales talentosos que, inspirados en la labor de Julio, comparten aquí su conocimiento y su experiencia y contribuyen a romper paradigmas antiguos y construir nuevos paradigmas que permitan que el Perú se convierta en una nación de mucho mayor bienestar para todos. Felicito desde aquí nuevamente a los autores, a los editores y, por supuesto, a Julio. Gracias.
Buenas noches, muchas gracias por venir. Hace 15 meses, la Asociación de Egresados de la Universidad del Pacífico y la Facultad de Economía y Finanzas de esta misma universidad organizaron un homenaje para celebrar la designación de Julio Velarde, uno de los más destacados exalumnos de esta casa de estudios, como el banquero central del año 2015. A la mañana siguiente, revisamos el discurso que Gustavo dio esa noche en su calidad de decano de la Facultad de Economía y Finanzas, y en especial algunas anécdotas sobre el conocimiento casi enciclopédico de Julio sobre la economía y los economistas, y pensamos que deberíamos trabajar en otro merecido tributo, quizás esta vez imperecedero. Si fuéramos músicos, habríamos escrito una canción, si fuéramos poetas, un poema. Pero somos economistas y académicos, así que nuestras canciones y poemas son en realidad documentos de investigación, y surge entonces la idea del volumen que esta noche presentamos. Todo lo que ocurrió después fue muy rápido. Convocamos un selecto grupo de economistas de varias generaciones y que han interactuado con Julio a lo largo de estos años en el ámbito de la banca central y en el mundo de las finanzas nacionales e internacionales, para que contribuyeran con los artículos de investigación que hoy conforman este libro. La respuesta que obtuvimos fue inmediata y entusiasta, y en poco tiempo ya teníamos una buena idea de cuál sería la estructura y el contenido final del libro. Nos es difícil pensar en un mejor grupo de autores y en una mejor colección de artículos que la que vamos a presentar esta noche. A todos y cada uno de los autores, nuestros más sinceros agradecimientos. El libro se divide en tres partes. En la primera se transcriben los discursos que se dieron la noche de homenaje a Julio, así como sus palabras de agradecimiento. La segunda parte contiene 5 artículos sobre los retos que la política monetaria en mercados emergentes, pero en particular en el Perú, ha tenido que enfrentar en las últimas décadas y que también enfrenta hoy en día. Los 3 primeros capítulos son escritos por Renzo Rossini, Fernando Pérez, Zenón Quispe, Donita Rodríguez y Adrián Armas, todos ellos funcionarios del Banco Central de Reserva, y se enfocan en el caso peruano con especial énfasis en la autonomía del BCR, dolarización financiera y el esquema de meta de inflación en nuestro país. Los 2 capítulos siguientes son contribuciones de destacados peruanos del ámbito macrofinanciero internacional, Liliana Rojas Suárez del Center for Global Development y Marco Terrones, en coautoría con Luis Catao del Fondo Monetario Internacional. Esos capítulos tratan temas relevantes sobre la vulnerabilidad financiera de economías emergentes y el capítulo de Catao y Terrones dedica un buen número de páginas al análisis de la desdolarización que ha experimentado recientemente en nuestro país. La tercera parte del libro contiene 4 artículos con el común denominador de formular preguntas de política monetaria de indudable importancia práctica y responderlas a través de la elaboración y posterior análisis de modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos orientados a economías pequeñas y abiertas, con dolarización financiera y con mercados financieros incompletos. Contribuyen en esta parte Marco Ortiz, Rocío Gondo, Fabricio Rego, Marco Vega, Paul Castillo y Carlos Montoro, todos ellos funcionarios del Banco Central. Estos 4 estudios nos recuerdan, una vez más, el alto nivel técnico y académico que caracteriza la investigación en temas macroeconómicos realizada en el Banco Central. Esperamos que este libro pueda ser utilizado por varios públicos a lo largo de los años. Para los decisores de política económica en el Perú y otros países emergentes, como una referencia útil a la hora de cotejar opciones de política en mundos tan cambiantes y volátiles. Para los estudiantes de economía que recién se están formando, como material de consulta relevante en los cursos de política monetaria y financiera. Y para los futuros historiadores de la vida económica, monetaria y financiera del país, como un referente que intenta un primer balance del cuarto de siglo de estabilidad monetaria y financiera en el Perú, que se inició en la década de 1990. Cierro estas palabras agradeciendo la participación de nuestros destacados panelistas. Es realmente un honor contar con la presencia de Hugo, Lalo, Vicente y Waldo, es orden alfabético, quienes encontraron un espacio en sus cargadas agendas para acompañarnos esta noche y respondieron a nuestra invitación también con entusiasmo. Nos gustaría pensar que, al igual que lo ocurrido con los autores, esta respuesta se debe a nuestro gran poder de convocatoria. Sabemos, sin embargo, que es la oportunidad de participar en un tributo a Julio la que ha permitido la publicación de este libro y el éxito de este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas noches.
La verdad, como ha dicho Diego, es un gran gusto participar en este homenaje a Julio. Julio fue mi profesor de varios cursos, fui su asistente de cátedra, su asistente de investigación. Él fue mi primer jefe acá en la UP hace 30 años, este año. No tenía yo ni una cana. Y fue mi padrino de boda, de la primera. Acertó correctamente que me iba a divorciar. Fue mi asesor de tesis en la UP. Y la verdad que a lo largo de los años ha sido un gran gusto interactuar con él. Nos acompañan acá, en realidad, tres candidatos a suceder a Julio. Creo que Gustavo no les dijo que en realidad esto era una suerte de entrevista de trabajo. Y en realidad acá la intención de este conversatorio es justamente llenar un poquito los huecos que hay hoy día en la discusión tan llena de adjetivos de la campaña y tratar de hacerle la vida más fácil a quien trate de suceder a Julio. ¿Okay? Entonces, yo lo que les he propuesto a los tres destacadísimos, que no tengo por qué presentarlos, ¿okay? Tres amigos de la casa y tres amigos de Julio, es discutir justamente de aquellas tareas que de alguna manera el siguiente Banco Central tendría que hacer, ¿no? Y yo resumiría, digamos, de alguna manera en tres grandes preguntas que creo que leyendo el texto uno se hace, ¿no? Uno es, primero, si es que realmente tenemos una política monetaria que sirva como una herramienta contracíclica, ¿no? Hemos peleado por tenerla, hasta qué punto la hemos conseguido, hasta qué punto realmente podemos utilizarla. Una segunda, y muy atada a la primera, es si es que el siguiente Banco Central debería de tratar de desdolarizar más activamente nuestra economía, y si lo piensan, de qué manera podrían sugerir hacer eso. Y tercero, también pensando en el siguiente Banco Central, si es que ese Banco Central debería cambiar y tener una suerte de segundo objetivo y mirar con ambos ojos el crecimiento. ¿Okay? Entonces, yo sé que ellos van a ayudar a hacer esta discusión más interesante. Entonces, con eso en la cabeza, como somos tres y tenemos 40 minutos, yo creo que si podemos dedicar 4 minutos por ronda, en 3 rondas, vamos a tener tiempo de sobra como para, pasándose un poquito los tiempos, llegar a esas 3 primeras. Entonces, empiezo en estricto desorden. Hugo, a ver, empezamos tú con la primera. Sí, bueno, primero quería comenzar agradeciendo a Gustavo y a Diego por la gentileza que han tenido de invitarme a comentar un libro que la verdad me ha parecido fascinante. He hecho algo de mi tarea, Gustavo. He leído algunos capítulos, no todos, pero los he leído con mucho agrado, la verdad. Desde mi punto de vista, el libro es un gol, va a ser una referencia en el estudio de lo que es banca central, desde mi punto de vista, en la práctica, y que además cuente una historia de éxito que merece ser contada, ¿no? Que es la historia del BCR, cómo se ha ido construyendo política monetaria, ¿no? Desde el inicio de los 90s, y en algunos casos soy testigo de excepción, he trabajado con gente que ahora ocupa los cargos más altos en la institución y de la que aprendí mucho, ¿no? De la que aprendí mucho de ellos, y de verdad que fue una experiencia de conocimiento, de aprendizaje, que realmente yo valoro mucho. Y por supuesto, aunarme al merecido reconocimiento para Julio Velarde, que ha conducido el Banco Central, o ha estado vinculado incluso desde antes, pero directamente en el timón del barco en los últimos 10 años, en un mar con bastantes turbulencias, ¿no? Y entonces, eso por supuesto hay que reconocerlo y hay que contarlo, y además a Julio ha tenido la hidalguía también en el discurso que está en el libro de reconocer que lo han acompañado funcionarios, algunos de los cuales veo por aquí, ¿no? En el desarrollo de todo lo que ha pasado en el Banco Central en estas décadas.
Entonces, finalmente, solamente para manera de introducción, felicitaciones a los editores, felicitaciones a los autores. Creo que va a ser una referencia obligada en los años por venir sobre lo que es política monetaria en el Perú. Con relación a la pregunta que mencionas, Lalo, y con la que quieres que abramos un poco el debate, yo creo que la parte del uso de la política monetaria en el Perú como instrumento estabilizador es un trabajo en progreso, ¿no? Yo recuerdo cuando a inicio de los 90 entré a trabajar a la institución y básicamente era hacer o empezar a hacer política monetaria desde un esquema, digamos, no muy innovador, no muy moderno, era hacer sencillamente fijar objetivos monetarios y con eso empezar a desinflar las altas tasas de inflación que teníamos en ese momento, ¿no? Y recuerdo mucho cuando se hacían los famosos programas monetarios, en donde la ecuación era el MBP por Q, pero ahora cuando uno mira los capítulos finales las cosas han cambiado, se han sofisticado algo un poco más. Y claro, la ambición en ese momento era sencillamente llegar a estándares de inflación internacionales. Todavía estábamos bastante lejos de poder hacer política monetaria de carácter contracíclico, ¿no? El proceso de convergencia, de traer la inflación hacia niveles internacionales, siempre teniendo el objetivo de lograr una inflación baja y estable para un poco reducir la dolarización de la economía, por ejemplo, pero también como un elemento fundamental dentro de la estabilidad macro, como el aporte del Banco Central al crecimiento económico. Ese proceso culmina hacia finales de los 90 y de manera interesante, en plena crisis local, por el producto de las crisis asiática y rusa en particular, y con la amenaza de deflación encima, se lanza un poco la idea de hacer metas de inflación. Tal vez fue el primer intento, en mi opinión, de ya vincular la política monetaria como un instrumento de estabilización de la economía, ¿no? Es decir, en mi manera de ver, y bueno, está en la literatura, desde luego tomo lo que se dice ahí, inflation targeting puede verse como una especie de síntesis entre el viejo debate entre reglas y discrecionalidad, ¿no? O sea, le dejas al Banco Central, digamos, la libertad de poder manejar sus instrumentos, pero siempre con el objetivo final de mantener la inflación dentro de un rango. Entonces, el hecho de a inicios de la década pasada salir con este esquema en plena deflación fue un elemento importante para anclar expectativas y en alguna medida también anclar expectativas en el sentido de evitar que la gente piense que se viene un proceso de deflación que hubiera complicado aún más la situación, y en ese sentido pueden ser los primeros intentos de política contracíclica. Posteriormente nos movimos, recuerdo que teníamos como meta operativa a inicio del inflation targeting, de manera también muy particular en la experiencia peruana, la fijación de un objetivo monetario estrecho, que era la cuenta corriente de los bancos en el Banco Central, y luego nos movimos a tasa de interés, siempre buscando que la política monetaria se pueda utilizar ya de manera contracíclica. Si me permites la alusión, es como que la política monetaria se pone pantalones largos, ¿no? Es decir, como instrumento estabilizador y manteniendo desde luego el objetivo muy claro de anclar la inflación en niveles bajos, no sería inconsistente, en tanto cumplas tu meta, poder ayudar incluso a estabilizar la economía. En fin, el reto todavía sigue siendo grande porque todavía seguimos teniendo una economía con dolarización parcial, que en alguna medida resta la potencia de la política monetaria. La transmisión de los impulsos monetarios también se ve restringida por un sistema financiero que tiene baja capilaridad aún, y en ese sentido pienso que es un trabajo en progreso. Y un elemento fundamental aquí, y con esto termino, es que si se quiere hacer política monetaria contracíclica, el elemento de la credibilidad es fundamental. Credibilidad en el compromiso antiinflacionario del Banco Central y todo el desarrollo institucional que eso implica, en particular autonomía, para el cumplimiento de la meta de inflación, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los elementos que quería comentar. Muchas gracias, Hugo. Waldo, Hugo ha mencionado de que efectivamente un primer target que teníamos era que la inflación estuviese bajo control y que las expectativas de alguna manera estuvieran totalmente
en línea. Hoy, de alguna manera, eso creo que nadie lo duda. Pero un poco la pregunta va a ese siguiente paso, ¿no? O sea, nosotros estamos queriendo que la política monetaria tenga esta otra capacidad, ¿no? Más allá de darle, digamos, a la meta, a la estabilidad, a la tasa de inflación, es si realmente nuestra política monetaria puede realmente tener este rol mucho más activo, que claramente no estaba en la preocupación de hace 15 años cuando empezamos con metas de inflación. En primer lugar, Lalo, Gustavo, Elsa, muchas gracias por tenernos acá en la Universidad del Pacífico. Vicente, Hugo y yo aceptamos inmediatamente la invitación de venir a comentar este excelente libro y sobre todo por el homenaje a Julio. Sería ideal que la política monetaria en el Perú sea como la norteamericana, ¿no? En general, el ciclo económico en Estados Unidos se maneja básicamente a través del Banco Central. Uno puede poner a un costado al Ministerio de Economía de Estados Unidos y eso es, ¿no? Salvo en estos tiempos excepcionales, ¿no? ¿Y cómo opera una política monetaria contracíclica? En Estados Unidos es más o menos como un libro de texto, ¿no? Si hay amenaza de recesión, la Fed baja su tasa de interés. Con eso ayuda a recuperar el gasto privado y como la bajada de la tasa de interés también eleva el tipo de cambio, mejora su balanza comercial, entonces tanto por el frente externo como por el frente doméstico la política monetaria es fuertemente expansiva. Y si quiere encontrar la economía, hacen exactamente lo contrario. Sería ideal que una bajada en la tasa de interés en el Perú tenga esos efectos, ¿no? Ahora, la política monetaria puede ser ligeramente contracíclica en el Perú, pero no hace mucho, Renzo en su artículo lo describe, el 98 era una política monetaria procíclica, porque no había otra opción, ¿no? Venía una crisis internacional, subía la tasa de interés internacional, como consecuencia subía la tasa de interés local, no había meta sobre la tasa de interés se iba al cielo, y como habían salidas de capitales, el tipo de cambio también subía. Lo ideal hubiera sido contener el alza en el tipo de cambio, pero el Banco Central no tenía reservas. Tenía 10.000 millones de reservas, pero eran 2.000 solamente lo que era del Banco Central. Por lo tanto, en la crisis del 98, básicamente el Banco Central observó, además de bajar encajes, dar créditos, pero esencialmente no pudo hacer mucho, ¿no? Más bien elevó la tasa de interés, política procíclica, subió el tipo de cambio, procíclica, entonces la economía terminó en una recesión que nos demoró el 98, 99, 2000, 2001. ¿No? 2008, 2009 fue una experiencia donde por primera vez en la historia peruana el Banco Central hace una política monetaria contracíclica. Viene una crisis internacional que derrumba la actividad económica y el Banco Central baja su tasa de interés. Nunca antes en la historia había hecho eso el Banco Central. Cada vez que había una crisis externa, el Banco Central subía la tasa de interés, agudizando la recesión. Pero hay un elemento que permitió que eso se haga. Quizá más importante que la bajada de la tasa de interés fue impedir que el tipo de cambio salte como en el 98. Y para eso tenía los dólares, ¿no? Es necesario precisar que el Banco Central en realidad tiene dos instrumentos, que es una cosa que no lo tienen muchos bancos centrales en el mundo. Banco Central tiene la tasa de interés para controlar la inflación y tiene la intervención cambiaria para evitar que el tipo de cambio fluctúe demasiado. Así nos hemos arreglado desde hace mucho tiempo y nos ha ido relativamente bien. Resumiendo, el poder contracíclico del Banco Central es todavía débil. ¿Por qué? Por la dolarización. Vuelvo a mi ejemplo, libro de texto. En el libro de texto, la Fed baja su tasa de interés, ayuda al gasto privado y ayuda a las exportaciones netas. En este caso, nuestro Banco Central baja la tasa de interés, ayuda al gasto privado, pero como se eleva el tipo de cambio y como estamos dolarizados, eso tiene efectos recesivos en el corto plazo. En el neto, ¿cuál es el efecto de una baja en la tasa de interés? Seguramente muy débil, habría que hacer la calibración correspondiente.
Por lo tanto, para que la política monetaria sea poderosamente expansiva, esta bajada en la tasa de interés hay que acompañarla con una venta de dólares. Extremando el argumento, si uno baja la tasa de interés con un tipo de cambio tranquilo, esa es una política monetaria poderosamente expansiva. ¿Qué requiere eso? Tener un montón de dólares. Resumiendo, desde el 2003 tenemos una política que permite hacer una política monetaria contractiva, con el añadido de que para que eso sea efectivamente así, hay que tener un montón de dólares. ¿Cuál es el límite? Es imposible saberlo. Gracias, Waldo. Contracíclica, ¿no? No contractiva. Contracíclica. Ya. Yo estoy despierto. ¿Cómo se llama? Ya con dos divorcios. ¿Ah? Vicente, Waldo nos plantea un Banco Central de alguna manera bien diferente al que uno tiene, digamos, en el libro de texto, ¿no? Porque este Banco Central, para que haga política monetaria contracíclica, entendiendo para empezar que queremos hacerlo, ¿no? O sea, uno quisiera tener esa herramienta, digamos, dentro de las posibilidades que uno en cualquier gobierno, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo planteas tú, digamos, esta situación de realmente qué tan potente sientes tú que hoy es este Banco Central en términos de esa capacidad de hacer política contracíclica de cara a lo que viene? Porque de alguna manera hemos ido usando, para no decir perdiendo, porque si no Julio me jala las orejas después, hemos ido usando esas reservas en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta capacidad de hacer política monetaria contracíclica hoy en el Perú? Gracias, Lalo. Bueno, primero agradecer a Gustavo y Diego por la invitación. La verdad fue, lo recibí muy gratamente. Solo tenía que verificar la agenda porque mañana viajaba y por suerte la reunión es hoy día. Me uno también a la felicitación, pues, a Julio, pues, por este reconocimiento, que creo que todos estamos orgullosos de eso. Nos pone en otro nivel desde el punto de vista de la institucionalidad del Banco Central y como país. También muy gratamente he tenido la suerte de leerme todos los artículos. Yo sí me leí todos los artículos, Hugo. Tuve que pedir un día de vacaciones, pero lo hice porque hacía un buen tiempo que había dejado de leer artículos tan sólidos desde el punto de vista, pues, académico y de práctica de la política monetaria. Y ahorita voy a responder tu pregunta, Lalo, solo discúlpame porque también uno después de tanto tiempo estar en la alma mater, también uno se emociona y aprovecha para dar algunas palabras, pues, más al respecto. Pero ya para resumir el libro, y creo que Elsa lo mencionó, es una combinación de arte y ciencia. Yo creo que en el caso peruano se han dado las dos cosas y soy testigo de la calidad de la investigación que se ha hecho en el Banco Central en los últimos 15, 20 años y definitivamente eso ha alimentado las decisiones de política en el Banco Central y creo que los artistas de esto han sido, pues, han sido mencionados en el libro, ¿no? Los gerentes que están acá representando al Banco Central, Renzo, Jorge y Julio, que han sabido combinar esa parte del arte de la política monetaria con la ciencia y es por eso que vemos los resultados hoy en día. Y ya para responder un poco a la pregunta de Lalo y a la inquietud, lo primero que, es una reflexión, necesitamos tener las bases correctas. Y me refiero a lo siguiente. ¿Debería el Banco Central ser contracíclico? Hoy por hoy el Banco Central tiene un objetivo que es inflación. Ese es un solo objetivo. Y el poder de la política monetaria, como lo vemos nosotros, al menos del sector privado o desde donde estoy yo, la AFP, es si es capaz de manejar, de gestionar las expectativas de los agentes económicos de tal forma que la inflación, las expectativas de inflación estén en el rango meta.
Y así medimos la potencia. Y ha sido potente porque las expectativas no se han desviado dramáticamente en los últimos años. Si bien es cierto, la inflación corriente se puede haber desviado, las expectativas han estado bien ancladas. Y eso es importante. Las expectativas, al final, es lo que hace que la inflación corriente revierta a su media. Y es el objetivo final del Banco Central. Entonces, si ha cumplido con ese objetivo, con los diferentes instrumentos, con un instrumento de política que es la tasa de interés, pero con otras cosas, las medidas macroprudenciales para evitar pues, que la economía se vea afectada cuando tenemos estos choques externos, yo creo que ha sido exitoso. Es un Banco Central muy potente, dado el objetivo que tiene. Ya si queremos que sea contracíclico y que tenga un objetivo dual de expandir el producto, es una pregunta mayor. Es una pregunta mayor. Eso cambia la regla de juegos. El esquema de metas explícitas de inflación tendría que cambiar. Tendría que tener dos objetivos y darnos un rango de volatilidad del producto. Entonces, ya yendo a la parte conceptual, yo creo que ha sido exitoso y no me queda claro qué tan contracíclico debería ser. Quizás en el anhelo de estabilizar la inflación pueda ser contracíclico, es decir, cuando vemos presiones inflacionarias, sube la tasa de interés en mayor proporción que las expectativas de inflación para hacer que la inflación revierta al objetivo deseado. Pero en esa dimensión puede ser contracíclico. Pero de ahí a que trate de estabilizar el producto o llegar a tener un target del producto, creo que generaría una complicación, porque ya manejar la política monetaria con un solo objetivo, con todas las fricciones financieras locales e internacionales, es una tarea titánica. Agregar un objetivo, yo creo, generaría pues un desenfoque en lo que viene haciendo hoy el Banco Central. De manera indirecta lo puede hacer y ha hecho que, por ejemplo, el ciclo del producto sea menos volátil. Durante la crisis, el Perú fue uno de los pocos países que no tuvo una caída en el PBI. ¿Me quedo un minuto? Ya. Entonces, y eso fue un poco, de alguna forma, rol del Banco Central, ¿no? Garantizar una estabilidad, pues, macro, pero siempre con el objetivo principal que era la inflación. Y ya para resumir un poco, es tener las bases correctas, es importante, es decir, mantenerte en el objetivo y sobre la base de ese objetivo tomar las decisiones y en segunda dimensión ver si se puede hacer algo para estabilizar el producto y evitar que una desestabilización del producto afecte finalmente expectativas de inflación. Waldo, quisiera regresar contigo, porque tú mencionaste al comienzo que efectivamente necesitaríamos una, o de alguna manera está limitada la capacidad del banco justamente porque todavía somos una economía parcialmente dolarizada, ¿no? No tan dolarizada como hace unos años, pero todavía parcialmente dolarizada, ¿no? El sector donde yo estoy ahora, 45% de las pólizas se venden en dólares. Más que los créditos. No sé, me da la impresión de que efectivamente tú de los tres eres el que probablemente más estarías interesado en bajar aún más ese nivel de dolarización. ¿Podrías aventurar a pensar en decirnos cómo hacerlo eso? Que quiero que la política monetaria sea tan potente como la norteamericana, no tengo duda. Sobre cómo desdolarizar, la cosa más complicada, ¿no? Los chicos creo que no habían nacido todavía cuando la economía peruana se dolarizó. 89, 90, la economía peruana estaba dolarizada sin que los bancos estén dolarizados. Los dólares estaban en los colchones, guardados fuera del sistema bancario. Entonces, cuando se hace la estabilización del 90 y 91, se decide que esos dólares que estaban en los colchones pasen al sistema bancario. Y se permite que los bancos acepten depósitos en dólares y, por tanto, presten en dólares. Ese es, digamos, el pecado original. Buena o mala medida, pero ahí nació nuestra dolarización financiera, ¿no? Que está muy bien contada en el artículo de Adrián Armas. Entonces, dado que hay depósitos en moneda extranjera, los bancos empiezan a prestar en moneda extranjera.
Luego, como la economía peruana se abrió a la libre movilidad de capitales, los capitales en dólares empezaron a ingresar a los bancos. Los bancos empezaron a prestarse del exterior. Por lo tanto, los depósitos en dólares y los préstamos en dólares del exterior que hacían los bancos alimentaron el crédito bancario en dólares. Esa es la dolarización. ¿Qué problema tiene eso? El problema que siempre comentamos, ¿no? El problema de la hoja de balance. Hay familias, firmas que tienen sus ingresos en soles y tienen sus pasivos en dólares y una alza en el tipo de cambio puede quebrarlos. ¿Cómo desdolarizar? Marco Terrones y Catao dicen en el artículo que la manera más efectiva es el esquema de metas de inflación. Dicen ellos que eso ha contribuido un montón a que la dolarización disminuya. Pero eso puede tener un impulso inicial, ya no hay manera de que la inflación siga bajando, ¿no? Entonces, digamos que ese efecto ya terminó. La otra manera es un poco más práctica, ¿no? ¿Cómo se alimentan los créditos bancarios en moneda extranjera? A través de los depósitos del público y a través de los ingresos de capitales del exterior. Entonces, si uno interrumpiese, o como diría Tobin, pone arena en esa máquina bien aceitada que son los flujos de capital, uno podría reducir ese ingreso de capitales y de esa manera desdolarizar. Y creo que la SBS también tendría un rol bien importante, ¿no? Manejando activos, pasivos, poniendo requerimientos de capital más alto para los créditos en dólares, etcétera. El banco ha hecho su tarea, ¿no? En los buenos tiempos se ha puesto un encaje a los depósitos, a los créditos en moneda extranjera. En el 97, previo a la crisis 98, pasó una cosita que lo describe bien Renzo, que los depósitos estaban afectos al encaje bancario, pero los créditos de corto plazo no. El detalle es que Renzo estaba como gerente general. Estudios, está bien, pero Renzo siempre ha sido un personaje importantísimo en el Banco Central. Entonces, es difícil. Lo hemos estado consiguiendo, no será de corto plazo, pero yo aspiraría a que el Perú pues sea como una economía normal, como la colombiana o la chilena en términos de política monetaria. Y eso creo que se puede hacer, pero no ahorita. Pero los colombianos no te permiten tener depósitos en dólares, está prohibido, ¿no? Aspiraría, digo, a la desdolarización completa. Okay. 30 años. Ahora, Hugo, tú estás en un sector particularmente expuesto, sensible en este tema. ¿Cuál es tu visión de las cosas en esto? ¿Vale la pena arriesgar ese extra de desdolarización? ¿Cómo lo harían, digamos, de modo que la banca no sienta una interrupción? Que como un poco creo que Vicente trataba de poner en su primera presentación, digamos, podemos estar jugándonos cosas más grandes por tratar de ganar algo en el margen, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de desdolarización? ¿Realmente vale la pena ir a un ritmo más rápido que lo que se ha ido? O como dice Waldo, hay que esperar que el efecto de que es notable en realidad en el caso de Perú, de haber cumplido cabalmente con el rol del esquema de metas de inflación, eso va a seguir generando, digamos, su efecto de lentamente desdolarizar activos y pasivos del sistema. Sí, yo concuerdo mucho con lo que ha dicho Waldo sobre el tema de la necesidad de seguir desdolarizando para ganar potencia de la política monetaria y que sea un instrumento que ayude a estabilizar el ciclo económico. O sea, aquí la idea es que si nos disgustan las fluctuaciones del producto, si a la sociedad le disgustan las fluctuaciones, la excesiva volatilidad del producto, la política monetaria puede ser un instrumento adecuado para estabilizar ese ciclo. Entonces, en ese sentido, dado que la dolarización impone restricciones sobre la potencia de la política monetaria, creo que hay que seguir avanzando. ¿Cuál es el número mágico? ¿Hacia qué nivel deberíamos aspirar?
por ahí lo que se dice deberíamos ir al 20%, que es el tamaño del sector transable o algo por el estilo, que es un sector que está naturalmente calzado, desde luego, ¿no? Porque opera en dólares. Y yo creo que estamos en esa transición. A mí me gustó mucho la categorización que se encuentra en el artículo de Adrián sobre las medidas para desdolarizar, ¿no? Por un lado, estabilidad monetaria para incentivar el uso del sol como depósito de valor, estabilidad financiera, vía encajes, intervenciones cambiarias, ¿no? Y además políticas de coordinación que tienen que ver, recuerdo esa medida que se dio para poner los precios en soles, por ejemplo, y la desdolarización con metas para los créditos en dólares, un poco para romper la inercia que a veces puede ser muy, muy perniciosa, ¿no? y se pereniza en ese sentido. Yo creo que el proceso en general, que marcó al inicio un contexto retador para las entidades bancarias, porque pensábamos que podía ser un proceso relativamente friccional, con mucha fricción, perdón, yo creo que al final del día ha ido bastante bien. Y los niveles de dolarización que ahora exhibimos son en parte por la iniciativa que ha tomado el Banco Central. No digo que el proceso haya estado libre de algunas turbulencias, ¿no? Como bien lo saben la gente del Banco Central, a veces los bancos hemos mostrado alguna preocupación sobre la dependencia que ahora tenemos del fondeo en soles de parte del Banco Central. De repente, y te lo digo como un banco internacional, nosotros comprendemos muy bien el tema idiosincrático local. Sabemos que el Banco Central sea un proveedor de liquidez y con incentivos que están alineados, no va a pasar nada. O sea, no, el Banco Central no va a hacer cosas que no tengan sentido, y en esa línea los bancos comerciales y el Banco Central estamos perfectamente alineados. Pero a veces, cuando tú tienes tus contrapartes en el exterior y no entienden mucho el proceso, les llama la atención efectivamente que los bancos comerciales tengamos esta dependencia, ¿no? Y eso genera a veces un poco de fricción, hay que explicarlo. Eduardo ha estado ahí muy activo muchas veces explicándole a sus contrapartes en Madrid para que se pueda conocer este proceso, que reitero, tiene las particularidades de Perú, que es un poco alguna de las cosas que mencionaba Renzo en su artículo, ¿no? Cómo la política monetaria, el desarrollo de la política monetaria en el Perú ha tenido que ser, por un lado, un proceso de adaptación de buenas ideas, pero también de flexibilidad para ir subsanando errores en el camino. Entonces, un poco el mensaje que me gustó mucho el artículo de Renzo, y yo creo que es un mensaje general, ¿no? Que en la medida de que vayamos con las particularidades del proceso peruano, tomando ventaja de ciertos elementos, pues genial, y subsanando lo que se tenga que subsanar desde luego en el camino. Mi punto es finalmente que sí, deberíamos ir buscando una desdolarización seguramente adicional que reduzca o que minimice la posibilidad de descalce cambiario y los impactos que eso pueda tener sobre los balances del sector privado. Esto genera efectos muy perniciosos y ha explicado durante mucho tiempo el temor a flotar que a veces tienen los bancos centrales, y por supuesto está justificado. Yo creo que deberíamos ir hacia esa idea que Waldo lo grafica bien de tener un banco central tan potente como el de Estados Unidos, ¿no? Esa debería ser nuestro objetivo, nuestra ambición. Yo creo que es un instrumento poderoso para estabilizar el ciclo, y en la medida de que el bienestar social aumente, si tienes menos fluctuaciones del PBI, pues debería ser un objetivo al que deberíamos ir. Una de las trabas para lograr ese objetivo es todavía una dolarización, niveles de dolarización que generen preocupaciones por descalce de monedas y por los impactos que esto podría tener sobre los balances del sector privado. Entonces hay que seguir persistiendo. Las medidas de desdolarización, las iniciativas que ha tomado el Banco Central, fantásticas, y también yo creo que de repente ya corresponde un rol más activo al regulador en la imposición de requisitos de capital, de provisiones para los créditos en dólares diferenciados, de tal manera que las entidades bancarias y el público en general internalice los costos que implica para la economía tener niveles de dolarización relativamente elevados, ¿no? Entonces, todavía la tarea no ha acabado, pero realmente, nuevamente,
el Banco Central dando ahí la hora, lanzando medidas que al inicio parecen un poco qué irá a pasar, ¿no? Pero yo creo que el proceso dentro de todo ha ido relativamente bien. Vicente, debí haberte dado la palabra a ti antes que a Hugo, perdón. Pero tomo el último punto de Hugo, que se ha animado a dar algunas de las medidas por el lado, digamos, de ese castigo por la externalidad que significa tener créditos en dólares a gente que no necesariamente tiene los dólares para repagar. ¿Qué te parece ir por el otro lado? Por el lado, digamos, tú eres estás en un sector hoy día, digamos, justo de alguna manera en amenaza porque estás hoy muy dolarizado y que, digamos, esta recomposición de portafolio de las personas luego del desmadre que está haciendo el Congreso, perdón, no podía evitarlo, vas a generar, digamos, probables efectos cambiarios producto de este tema. Pero, digamos, el ir por medidas del tipo de afectar, por ejemplo, el riesgo percibido respecto a los depósitos en dólares, ¿no? O sea, hoy día nosotros tenemos exactamente el mismo nivel de protección, sea que tengamos un depósito en dólares o un depósito en soles, una opción que no está, digamos, en la caja de herramientas del Banco Central, sino de la superintendencia, es ir y bajar ese techo y hacer más riesgoso, protegiendo simplemente, no sé, pues en lugar de los del cuánto es, como $30,000, ¿no? Poner, no sé, pues $5,000, una cosa así que sea realmente muy diferente en términos de riesgo percibido tener un depósito en dólares, de modo de que pase un poco lo que plantea Hugo, ¿no? De que la gente sienta que eso duele y por lo tanto de alguna manera los bancos también reaccionen en términos de su fondeo. ¿Qué te parece ideas como esa? A ver, y un poco me voy a apalancar en lo que comentó Hugo, y sobre la base de dos artículos, el de Adrián y el de Renzo, ¿no? Ambos un poco resaltan el hecho de que para poder llegar a la situación actual en la cual se implementan medidas macroprudenciales por el lado del Banco Central, necesitamos una secuencia de pasos previos, ¿no? Como por ejemplo eliminar la hiperinflación, el fantasma de la hiperinflación, eso trae confianza pues en la moneda local, y luego tener un esquema de metas explícitas de inflación que ancle las expectativas de los agentes económicos. Y ya en una tercera etapa es empezar a implementar las medidas macroprudenciales que no las implementó o no las ha implementado el regulador, la SBS. Y es un poco sui generis, ¿no? Se utilizaron los encajes para de alguna forma hacer que los agentes económicos, obligar a los agentes económicos, le hace bancos, a que coordinen expectativas y empiecen a desdolarizar sus carteras de activos. Y también lo menciona Adrián en su artículo, ¿no? La coordinación o el alineamiento de hacer que los agentes económicos coordinen a un nuevo equilibrio de baja dolarización no es fácil, porque la dolarización es un resultado de equilibrio. Se ha dado por alguna razón y hay mucha persistencia, mucha inercia en la dolarización. Entonces, estos elementos ayudan a que los agentes interioricen el riesgo de estar dolarizado. Ya sea de una manera pues un poco más teledirigida, como lo hizo el Banco Central, pero hacia adelante probablemente el riesgo de que se ponga este impuesto a los créditos en moneda extranjera va a hacer que los bancos endógenamente disminuyan hacia adelante los niveles de dolarización. Entonces, dicho eso, es un tema de como lo mencionas, esta propuesta de diferenciar pues el seguro de depósito, ya sea en dólares, en soles, definitivamente tendría un efecto en los agentes económicos, coordinarían sus expectativas de tal forma que empezarían pues a hacer sustituir los depósitos en dólares por los depósitos en soles. Y probablemente si esa medida prevalece, ya estarían coordinados en este nuevo equilibrio de más soles versus dólares. Entonces yo creo que hoy por hoy se pueden empezar a tomar medidas macroprudenciales, sobre todo porque ya tenemos una economía mucho más estable,
en el frente monetario, sobre todo por el lado de la inflación. Siempre vamos a estar expuestos a los choques internacionales, somos mucho más integrados financiera y comercialmente, y es otro riesgo que lo va a tener que manejar el Banco Central hacia adelante. Pero creo que es un buen momento para implementar estas políticas. Las políticas macroprudenciales del Banco Central se dieron hace un par de años, pero cuando estábamos justo en una coyuntura difícil. Lo que creo que se debería hacer hacia adelante es estas medidas macroprudenciales justamente hacerlas contracíclicas, ¿no? Cuando estamos en las épocas buenas, no esperar a la coyuntura actual en la cual los mercados emergentes están en escrutinio por estos dos choques, el de la tasa de interés y el precio de los commodities, para implementar estas medidas. Pero creo que es un buen paso el que ha dado el Banco Central, ha tomado la delantera en medidas macroprudenciales y creo que le debería dar la posta o coordinarlo con el regulador para ver qué más se puede hacer en ese aspecto más micro, ¿no? Déjame, tú en la primera ronda ya mencionaste un poco que no recomendarías, digamos, ir por un segundo objetivo explícito, ¿no? A la Fed, digamos, ¿no? Tener mucho más claro que el Banco Central nuestro debería mirar el crecimiento. Yo quisiera que enfatizaras ahora un poco los riesgos de eso, ¿no? O sea, da la sensación de que ya hemos nos hemos graduado y por lo tanto uno siempre quiere acometer más retos, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación con respecto a ese punto en especial? Si vale la pena o de repente realmente nos podemos llenar más de problemas que de nuevos éxitos. Sí, yo creo que en el corto plazo no lo veo como una avenida óptima para el Banco Central, principalmente porque hoy por hoy tienes la dolarización de por medio, y si tienes un objetivo un objetivo ligado a algún nivel de actividad económica, un desvío de la actividad económica respecto a algún largo plazo del crecimiento del Producto Bruto Interno, necesitas tener una política monetaria que realmente pueda afectar la parte agregada de la economía. Yo creo que hemos sido buenos para afectar, para anclar las expectativas de inflación. Pero no necesariamente eso va a ser tan efectivo en estabilizar toda la economía cuando tienes pues informalidad, tienes diferentes tipos de fricciones financieras, micro en el mercado, cuando tienes un nivel de dolarización todavía elevado. Y más aún, no sabemos, no tenemos data confiable de desempleo y hay una relación muy directa, inversa, entre desempleo y crecimiento del producto sobre un nivel potencial. Entonces, yo creo que todavía falta, es un tema de medición, qué es lo que se quiere anclar hacia adelante, desvíos del producto respecto a qué data vas a usar para realmente medir esos desvíos, si es el desempleo, el empleo. Entonces, hay varias complicaciones, pero creo que la más importante es qué tan potente puede ser el Banco Central para afectar actividad económica. Y yo creo que son muy potentes para afectar expectativa de inflación, muy buenos para estabilizar el cambio, pero siempre con el objetivo de evitar que afecte a la inflación, ¿no? La intervención ha sido exitosa y ha evitado que se descarrilen las expectativas inflacionarias, ¿no? Y también por el otro lado, expectativas deflacionarias. Entonces, yo me enfocaría en eso y quizás más adelante, cuando realmente se haya disminuido la dolarización a niveles internacionales, tengamos buena información para medir indicadores de demanda por el lado de empleo, desempleo, en ese momento nos podríamos cuestionar si realmente hace sentido tener un objetivo dual para la política monetaria. Waldo, Hugo mencionó al comienzo que uno de los elementos críticos había sido credibilidad. Choque en la mesa.
En línea con lo que dice Vicente, de alguna manera irnos por este segundo objetivo, ¿no perdemos o no arriesgamos de alguna manera esto que ha sido tan difícil de ganar, que ha sido justamente esa credibilidad del Banco Central, que de alguna manera, como plantea Hugo, ha sido fundamental para anclar expectativas? Dame un minuto para salirme un ratito de tu pregunta, porque en realidad no hemos tenido el tiempo para hablar del libro, ¿no? Y en realidad les digo a los chicos que tiene tres capítulos bien bonitos. Un primero bien emotivo, con las palabras de Gustavo, de la rectora y la respuesta de Julio. Un segundo que es un poquito más descriptivo de la política monetaria. Y otro tercero, del que no hemos hablado mucho, que todos son modelos dinámicos, estocásticos, de equilibrio general, como les gusta ahora a los muchachos, ¿no? Quiero hablar un minuto de estos modelos. ¿Cómo opera el Banco Central Peruano? El Banco Central Peruano tiene dos instrumentos, la tasa de interés y la intervención cambiaria. En los modelos, en todos, hay esta ecuación que los chicos deben recordar, la ecuación de arbitraje, no cubierta de tasas de interés, o sea, libre movilidad de capitales. Si uno se mete a ese mundo, es imposible replicar lo que hace el Banco Central Peruano. Porque por definición, si uno tiene libre movilidad de capitales, no puedes controlar al mismo tiempo la tasa de interés y evitar la volatilidad cambiaria. Entonces, allí hay un arreglo que habría que hacer los modelos. En rigor, en el Perú, tanto el tipo de cambio como las reservas internacionales son variables endógenas. Tenemos un esquema de flotación sucia, no es una flotación limpia. Todos los modelos trabajan con una flotación limpia que hay que chequear. Volviendo a tu pregunta, este tema de los dos objetivos. En rigor, vale la pena recordar al gran Tinbergen, ¿no? Tinbergen nos dice, tienes dos objetivos, dime cuáles son tus dos instrumentos, si no, no me digas nada. Uno mira a la Fed y uno mira a la Fed como un banco central con dos objetivos. Es el típico banco central que tiene dos objetivos. A la Fed le importa tanto la inflación como el desempleo. Uno lo escucha a la Yellen y efectivamente es así. Pero tiene solo un instrumento. Entonces, ¿cómo hace compatible que con un instrumento puede alcanzar dos objetivos? Generalmente, la inflación se mueve junto con el nivel de actividad económica. Crece el nivel de actividad económica, crece la inflación, entonces con un solo instrumento, si yo quiero enfriar la economía, bajo la inflación y enfrío la economía, ¿no? Y si quiero levantar la economía, la inflación debe estar baja, el producto debe estar bajo, con un solo instrumento levanto la economía y elevo un poquito la inflación. ¿Y qué pasa cuando se presenta un choque de oferta adverso? La inflación sube, el Banco Central debería subir la tasa de interés, el producto baja, el Banco Central debería bajar la tasa de interés. Entonces, en la práctica no puede hacerse cargo de los dos objetivos. En ese caso, lo que hace es evaluar si el choque de oferta es transitorio o permanente. Si es transitorio, no mueve la tasa de interés, si es permanente, mueve la tasa de interés. Entonces, esta idea de migrar me parece importante, pero ¿cuál es el segundo instrumento? Sería ideal una compaginación fina con el MEF, ¿no? De tal manera que el Banco Central diga, yo me ocupo de la inflación y tú te ocupas del nivel de actividad. Pero dado que eso no va a pasar nunca, creo que lo más razonable es procurar que operemos por lo menos como el Banco Central americano, que por lo menos puede combatir la inflación y el desempleo cuando los choques son de demanda. Y generalmente, felizmente, los choques son de demanda. Los de oferta son esporádicos y transitorios. Huguito, la última palabra para ti. Tu mirada con respecto a este tema de ir a un segundo objetivo que alguna gente ha promovido incluso en la campaña presidencial. Sí, yo a ver, por el lado de objetivo dual, yo no sé si sea un tema que necesariamente se tenga que implementar de manera explícita, ¿no? Hoy en día,
digamos, conceptualmente el esquema de metas de inflación te permite esa discrecionalidad para darle soporte a la demanda cuando eventualmente se necesite, pero tienes tu elemento de regla que ancla esa discrecionalidad, que es conseguir el objetivo de inflación. Si los choques son de demanda, entonces estás alineado, ¿no? Si principalmente los choques que generan las fluctuaciones del producto son choques de demanda, entonces los movimientos de la política monetaria, digamos, van en el mismo sentido. Si la inflación es baja porque hay ausencia de demanda, entonces puedes reducir tasa, la inflación regresa a su nivel objetivo y la demanda agregada también, o el PBI también. Entonces, esa discusión o este esquema de metas de inflación, yo creo que en alguna medida le otorga al Banco Central la posibilidad de dar soporte a la actividad económica, siempre y cuando no entre en conflicto con la meta, con el objetivo de estabilidad de precios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos alguna parte de la discusión, si quieres, zanjada. Ahora, hacerlo explícito puede ser un poquito complicado, ¿no? Por un poco los temas de información que mencionaba Vicente, manejo de datos, etcétera, la definición misma del objetivo, qué cosa es lo que vamos a buscar como objetivo de pleno empleo, es el empleo, es el PBI, cómo lo vamos a medir, etcétera, ¿no? Y eso requiere no solamente temas de medición, sino también un tema de desarrollo institucional. Un tema de desarrollo institucional, estamos con tarjeta roja. Un tema de desarrollo institucional como el que tiene la Fed, además con un National Bureau of Economic Research que te da la fijación de los ciclos, la medición de los ciclos, etc. Por el momento me parece que la posibilidad de hacer política contracíclica y estabilizar PBI, el esquema de metas de inflación, es una posibilidad. Muchas gracias a los tres. ¿Cómo se llama? Les pido un aplauso para los tres. Quería hablar solo tres minutos inicialmente. En la mañana estuvo comentando a Tim Hartford, el de Undercover Economist, que hablaba de los errores que tenemos siempre en proyecciones. Enfatizó Ben Fisher y Keynes. Keynes acertó después en la bolsa, pero ninguno de ellos predijo la magnitud de la Gran Depresión, ni la fecha. Y lo mismo ha pasado ahora con la crisis de Lehman de septiembre de 2008. Y realmente es difícil predecir porque no tenía por qué suceder de la manera que efectivamente ocurrió. Y eso no es de Tim Hartford, pero el Raghurayan, pongamos que en 2005 venía diciendo que se producía la crisis, podía producir una crisis, nunca pensó una situación tan grave como efectivamente se dio en 2008. Porque se lo he preguntado, sí, esperaba una desaceleración, esperaba problemas, pero no lo que pasó efectivamente después de 2008. Bill White, amigo de Renzo Rossini, canadiense, jefe de estudio del BIS, que está en Lima, inclusive en el Banco Central varias veces, también la pregunta del BIS era que está creándose una burbuja, que había que subir la tasa de interés, con una política de inclinarse frente al viento. No sé si su sugerencia era buena. Cuando hay euforia, probablemente subir la tasa de interés tendría que subir demasiado, afectando la economía, incluso así no desinfla esa la burbuja. Pero también le pregunté si creía que podía pasar lo de Lehman. No, pensaba simplemente que íbamos a tener una desaceleración importante. Incluso cuando ustedes ven lo del Big Short, que han visto la película o han leído el libro, ustedes pueden ver que efectivamente varios estaban pensando que iban a ganar por la caída en el valor de esos papeles, pero nadie estaba pensando tampoco una casi depresión, que fue lo que tuvimos, o la gran recesión. Incluso André Rubini, el Dr. Doom, que supuestamente acertó en su predicción de la crisis de 2008, acertó pero por las razones equivocadas. Para él, sencillamente, el mundo iba a dejar de financiar los déficits en cuenta corriente de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con la crisis? Toda la plata, más bien, se fue a Estados Unidos. Con esto quiero decir que cuando uno es un banquero central tiene que tener humildad. Humildad, pero también reconocer que así como se equivocan los expertos, los mercados todavía se equivocan mucho más. Los mercados siguieron comprando acciones antes del derrumbe
del 29 de la bolsa, los mercados siguieron apostando por acciones antes de septiembre de 2008, los mercados seguían comprando todavía los subprime, antes, o sea, no es que Fisher o Keynes se equivocara, millones se equivocaron. Y hay que reconocer que los mercados pueden estar fuera de fundamentos por mucho tiempo, y de ahí es la justificación de intervención, y no solo son mercados emergentes. Cuando uno conversa con los daneses, con los suecos, con los suizos, la razón por la que ponen tasa de interés negativa es preocupación de apreciación excesiva del tipo de cambio. Suecia ha comenzado a comprar dólares, Dinamarca ha comprado tanto dólares que ahora sus reservas son 40% del producto. Es decir, muchas veces creemos que simplemente el esquema norteamericano, europeo, no intervención, es el que prime en el mundo. Cuando tenemos países pequeños, con mercados poco profundos, y tenemos que la cantidad de dinero que se manejan los grandes inversores son 2,5 veces el producto mundial, solo los 500 administradores de fondos más grandes del mundo tienen 1.3 veces el PIB mundial. 1% de eso es más que todo influjo bruto o flujo al exterior que ha habido en mercados emergentes en un solo año. Y por eso, con mercados poco profundos, plantear la idea de ser prudente. Pero hay que ser humildes, hay que saber también que el mercado puede que tenga razón. Y por eso, cuando hemos intervenido, también hemos dejado que se aprecie algo o se deprecie algo. Y hemos intervenido casi siempre, probablemente siendo más conservadores cuando se apreciaba. El 2012 compramos 13.400 millones, que es lo que hemos vendido en términos netos en los últimos 3 años y medio. Una crisis que fue bastante prolongada. Pero el otro punto que quería mencionar, además de prudencia, y creo que hemos actuado, y creo que los banqueros centrales deben actuar con mucha prudencia. No conocemos bien el futuro y debemos ser realmente prudentes con las acciones que tomamos. Lo otro es flexibilidad. Debemos tener la flexibilidad para reaccionar frente a crisis. Todas las crisis son distintas. Esta frase común, que todas las familias normales se parecen entre ellas, pero cada familia disfuncional es diferente a la otra, es cierto, y cada crisis es distinta a la anterior. Y por eso uno tiene que tener la flexibilidad para poder reaccionar rápidamente. Y aprovecho como publicidad, servir, podemos, donde me ha metido al Banco Central, resta esta flexibilidad porque no nos permite estar cambiando rápidamente, pero eso no es importante. Pero simplemente para terminar, algunos comentarios con respecto a lo que se ha dicho acá. Hemos tenido política anticíclica. El profesor de Lalo Morón tiene 2 artículos, al menos escuché una presentación señalando que el Perú ha sido el país con la política monetaria más claramente anticíclica en los últimos años, el mayor de América Latina. En política fiscal no he visto lo mismo. Lo que critica el Gobec es que todavía no tenemos los pantalones completos porque usamos encaje, que no sé si es correcto, por 9 países como Portugal, muchos de los pequeños siguen usando encaje. O sea, él cree que ser como Estados Unidos era la graduación. No estoy tan convencido de ello. Obviamente, si el mercado de capital está muy desarrollado, es casi imposible aplicar encajes. Por otros casos, como uno ve en varios países desarrollados o europeos pequeños, uno ve que podría utilizarse todavía. Y fue claro el 2008 y 2009. Inyectamos casi 9% de producto. Fuimos el segundo país latinoamericano en bajar la tasa de interés después de Colombia. Y la bajamos al segundo nivel más bajo. Chile bajó 0,5, nosotros a 1,25. Solo República Checa y Tailandia llegaron a niveles similares al nuestro, 1,25. Fue una política anticíclica y creo que funcionó. Y también en esta oportunidad, lo que pasa es que también usamos encaje. En mayo de 2013, cuando Bernanke, el 22 de mayo, recuerden ustedes, anuncia que va a iniciarse el retiro del estímulo monetario, comenzamos a bajar encaje y bajamos de cerca de 21% de promedio a 6,5% que está ahora. Eso ha dado un fondeo mayor a los bancos, ha permitido crecimiento del crédito, ha permitido que esta dolarización de depósitos fuera compensada en gran medida con esta reducción de encaje. Hay otras medidas como el descalce en activos pasivos de los bancos, que lo he hecho con los repos que comentó Hugo Perea, pero no voy a detenerme en eso. Pero hemos sido anticíclicos. Lo que pasa cuando comienza a subir la inflación es una cosa difícil. Y hay que, no hay que pensar solo en el Banco Central Europeo, Inglaterra, Japón o Estados Unidos.
los países que no tienen su moneda como reserva están más limitados. No es simple dolarización o no desdolarización. Y uno lo percibe realmente en los países que su moneda no es reserva. Si tiene una inflación alta, sencillamente comienza una presión cambiaria también que puede aumentar más la inflación. Nosotros, con nuestra inflación reciente, hemos reaccionado como casi todos los bancos centrales de la región. Tanto Alianza del Pacífico, porque Brasil es un caso aparte. Brasil a los que no queremos llegar, que tenemos que subir tanto la tasa de interés para regresar la inflación a rango. Pero Chile la subió, Colombia la ha venido subiendo, la subió de 50 puntos básicos. El temor que tenía, y eso puedo confesarlo ahora porque la situación ha cambiado, es que llegáramos como Colombia. Teníamos una inflación que subía y expectativa de inflación que subía. Sabíamos que era un choque de oferta, pero también sabemos que es mucho más costoso bajar la inflación después. Mantener la credibilidad del Banco Central es sumamente importante. Y por eso subimos 100 puntos básicos este septiembre. Colombia ha subido mucho más. Y subimos diciembre, enero, febrero. Felizmente, tanto la inflación como la expectativa de inflación han comenzado a bajar. Colombia sigue subiendo y probablemente va a seguir subiendo porque las expectativas de inflación se le están yendo de la mano. Chile sí se acalmó la inflación. México, su última subida fue 50 puntos básicos. No hablo de los otros países como Uruguay, ya no tiene inflación de 10%, olvidemos de ello. Brasil encima de 10%, olvidemos de ello. Argentina, ni hablar, ¿no? Pero de los países mejor manejados, todos han tenido que subir su tasa de interés, estén dolarizados o no estén dolarizados. Y si uno ve la situación de estos cuatro países, creo que el que ha aplicado política anticíclica mayor desde 2013 ha sido el Perú, precisamente. Desdolarización. Es cierto que inflación más baja, siempre esperábamos que ayudara a la desdolarización y ayuda, pero entre 2001 y 2007 hemos tenido una inflación como la norteamericana. Y aún así, la desdolarización ha sido sumamente baja. Desde 2007, obviamente, no pensamos competir con Estados Unidos. De recesión, nosotros no. Ya no es más baja la de Estados Unidos. Pero bajó muy despacio la dolarización. Y es un proceso muy largo. No sé qué hacer. Algunos países han tomado unas medidas. En Israel, pongamos, los contratos en dólares. No se pueden someter al Poder Judicial. O sea, no tiene el mismo peso que si fuera en shekels. Hemos pensado incluso parte tributaria, alquileres en dólares, la mayor parte no paga impuestos. Realmente si pagan impuestos sabían que es mucho más fácil la persona natural, en vez de estar calculando el tipo de cambio sobre el pagar impuestos, sencillamente darlo en soles. Pero no sé cuánto ayudan, yo creo que en el margen pueden ayudar algo más. Pues nos hemos acostumbrado a un escenario, estar trabajando sabiendo que la gente puede optar por otra moneda. No hay la provisión como en Colombia, en México, en Brasil. Y creo que eso es un beneficio a la larga. En Colombia creo que parte de la presión cambiaria que estoy viendo es gente que sacaba su plata del país, sencillamente porque no tiene oportunidades. Como se vio en la crisis asiática. La gente indonesia, con deudas en dólares, que tenía rupias, se fue en Singapur para comprar dólares. Es decir, tener los dólares en el país tal vez sea mejor que no tenerlo fuera. Hay que buscar unas medidas, precios, lo que mencionó, seguros, Lalo Morón, 45% de dólares, ahí más bien tratar de realizar algo. Pues no es un camino fácil, a no ser que se pongan controles, o no se pongan cosas diferenciadas. El seguro de depósitos no creo que funcione, por la dolarización es básicamente de empresas. Uno ve incluso el gráfico de Adrián, dolarización a Purima, 4%. O sea, cuanto más bajo sea el nivel de depósitos de ingreso, están más dolarizados. Es grandes depósitos no cubiertos por fondos de seguro de depósitos y comerciales los que están básicamente en dólares. Bolivia optó por impuesto a transacciones financieras para más en dólares que cuando eran bolivianos. Y le ha funcionado más o menos, pero no sé cuánto ha sido el resto de las medidas. Pues no creo que sea un objetivo fundamental. Cierto que complica más en el manejo del Banco Central, pero repito, hemos tenido, de acuerdo a los expertos, Santiago Levy, en su libro también, El país con la política monetaria más anticíclica de América Latina, hemos podido cumplir la función sin desdolarizarnos. O sea, sí, es un objetivo también que hay que tener y con cautela hay que buscar cómo irlo desdolarizando, ¿no?
porque no sea realmente algo que esté ocupando nuestras mentes permanentemente, por los riesgos que puede implicar que sencillamente la gente prefiera tener la plata afuera, ¿no? Otro objetivo, lo tenemos implícitamente, y lo dijo Hugo, en metas inflación, está dentro. Si la inflación es por demanda, es porque la demanda está creciendo más que el producto potencial. O sea, implícitamente estamos teniendo ahí una receta anticíclica. El problema es cuando es un choque de oferta, que no reaccionamos a no ser que se transmite expectativa de inflación. Y ahí la historia es otra, pero sería igual otra, incluso si tuviéramos objetivo dual. Ahora, quiero referirme a la intervención cambiaria por eso. Típicamente se cree, los banqueros, particularmente acá tengo a Eduardo, que nuestra preocupación esencial es estabilidad financiera. No ha sido la preocupación esencial. Obviamente, si hubiera habido una devaluación de 80% en 2 meses, nos asustaba la salud del sistema bancario y la recesión que podría haber después. Pero el objetivo principal ha sido evitar recesión, por varios factores. Por la hoja de balance que decía en el caso de empresas, que mencionó creo que Waldo o Lalo, en la parte de familias que tienen hipotecas o créditos vinculados en dólares, porque sencillamente le queda menos capacidad para gastar otros bienes cuando su cuota en dólares subía. Segundo, porque los depósitos que todavía se de retail, minoristas, se mantienen básicamente en soles. Y allí hay una inercia muy grande. Demoró un montón de tiempo que se fueran de dólares a soles. Todavía el dinero que se ha pasado a dólares es básicamente institucional, el hot money, el corporativo. El retail, todavía en su mayor, había algo que se ha pasado a dólares, obviamente, por la mayor parte sigue en soles. Incluso no puede verlo en las ETS mismas. Sigue todavía una buena parte en soles. Una depreciación muy rápida podría estar induciendo a que una mayor porción de depósitos se trasladara a dólares, y con esa inercia tomaría mucho tiempo que retornara nuevamente a soles. Y el tercer factor que tiene que ver con inflación. Hemos estado con un mercado laboral débil, con un crecimiento bajo. La inflación, la depreciación, perdón, se traslada a inflación. El pass-through que estimamos nosotros es asimétrico. Es 0.1 para apreciaciones, 0.2 para depreciación, y ha subido. Y ha subido porque la depreciación ha sido persistente, ha sido sostenida, y hay expectativa de más depreciación. Cuando tiene un mercado laboral débil, donde el aumento de sueldos va a ser, en consecuencia, pequeño, una inflación alta simplemente significa menor capacidad de gasto porque los sueldos no van a subir a ese ritmo. Y eso es recesión. O sea, tenemos preferencias lexicográficas. Cuando interveníamos era porque queríamos evitar recesión. Y creo que la hemos evitado. Hemos sido el país en que se ha mantenido el crecimiento de consumo más alto dentro de la Alianza del Pacífico. No estoy hablando del aporte de sectores primarios como minería, del crecimiento de 4.4 el primer trimestre, que es el sector primario, sino consumo creciendo 3.4, 3.5 últimos 3 años. Y eso creo que ha sido por evitar precisamente esta recesión. Particularmente cuando hemos tenido una política fiscal que, cuanto a inversión pública, más bien ha sido contractiva, tanto el año pasado como el 2014. Entonces, creo que hemos estado cumpliendo con esos objetivos. Ahora, obviamente, faltan un montón de cosas, obviamente, suceden un montón de problemas, pero creo que decir que nuestra política no ha sido anticíclica, creo que sería un poco injusto, porque efectivamente lo ha sido. Y como no quiero que parezca que estoy criticando a los panelistas, que lo han hecho muy bien, con esto me despido. Muchas gracias primero por el libro, muchas gracias por el homenaje y gracias por la presencia de todos ustedes. Bien, buenas noches. Vamos terminando ya con este magnífico evento. Creo que hemos tenido una clase de macroeconomía muy, muy interesante, tanto con los panelistas como con Julio. Creo que después de la intervención de Julio, ¿le queda a alguien duda si es que la política monetaria ha sido anticíclica o no? ¿Ah? Tendríamos que decir que sí ha sido, pues bueno, es el homenaje a Julio. Bueno, 25 años de estabilidad económica, no es poca cosa, ¿no? Que ese es el tema, ¿no?, en el cual, digamos, se enfoca un poco el libro y se enfoca un poco también el homenaje, digamos, a Julio. No solo en el Perú, sino en la región. Y por eso tenemos que darle gracias a Julio y tenemos que darle gracias al Banco Central en general.
El libro presentado es de gran utilidad para realzar lo bueno. Creo que uno de los panelistas lo mencionó y yo quiero enfatizar eso. Lo bien que se hicieron las cosas en un país no acostumbrado a hacer bien las cosas. Y donde resaltar lo malo y criticar los errores es básicamente un deporte nacional. Si no veamos lo que pasa con la selección peruana de fútbol o lo que está pasando ahorita en el ambiente de la segunda vuelta electoral. Bienvenido por ello el libro y felicito a los editores, ¿no?, a Gustavo y a Diego, por la idea y por la brillante ejecución del libro. Naturalmente, pueden haber ocurrido errores en el camino, Julio lo ha mencionado también, o demoras en la toma de decisiones, o falta de profundización en algunas medidas de política económica, particularmente política monetaria, porque siempre hay espacio para nuevas publicaciones que destaquen ello y planteen las respectivas recomendaciones. Entonces, aquí también un llamado, ¿no?, a que se realicen nuevos trabajos, un poco sobre la base de este esfuerzo, probablemente para validarlo, pero probablemente también para cuestionarlo. Pero quiero regresar al tema de fondo, que es el tema de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera del país, para insistir una vez más en su importancia, particularmente para quienes no han experimentado una crisis como la de la década de los 80 en el Perú, y por ello podrían eventualmente minimizar su rol. Y eso lo vemos los que somos profesores, ¿no?, cuando a veces discutimos estos temas en clase y muchas veces los alumnos que llegan al salón no están al tanto de eso. Más allá de tener unas breves nociones históricas de lo que pasó, no tienen mucho conocimiento. Afortunadamente, experiencias contemporáneas en varios países de la región, gracias a la abundante información disponible también ahora por internet, que es lo que utilizan bastante los alumnos, ayudan a mostrar los graves perjuicios de no seguir las leyes económicas básicas, como se menciona en el texto. Entonces, los profesores de economía tenemos un papel fundamental en enseñar no solamente los textos tradicionales de macroeconomía, sino las lecciones de las graves crisis, particularmente la nuestra de los 80, para lo cual este libro aporta información abundante y un muy buen análisis. Mi reconocimiento por ello a todos los autores de los ensayos que forman parte de este libro, quienes además son profesores y muchos de ellos de esta casa de estudios. Mi generación, que creo que es, ¿no?, similar a la gran mayoría de los autores del libro, aun cuando hay varios más jóvenes también, estuvo en las aulas universitarias o iniciando su vida profesional en los años 80. Entonces, ustedes se imaginarán el escenario que nosotros enfrentábamos. Gustavo creo que lo comentó alguna vez. El escenario que teníamos realmente era muy pesimista, dada la severa crisis económica, pero también la violencia terrorista. Entonces, recuerdo varias veces haber envidiado otras economías, y no solamente yo, todos mis compañeros, todos mis colegas probablemente pasaron por eso, ¿no? Envidiar lo que pasaba en otros países, algunos de los países de la región. El ejemplo claro, Chile, entonces, ¿sí? Y dudar, en realidad, que pudiéramos llegar a niveles similares de estabilidad macroeconómica. O sea, recuperar el sol era algo casi imposible. Ello determinó, entre otras cosas, los fuertes fenómenos migratorios, emigratorios, ¿no es cierto? Muchos de ellos permanentes, lamentablemente, o al menos de largo plazo, pero también hay que reconocer que, de nuevo, ¿no?, en épocas malas también se aprovechan situaciones, dado que el costo de oportunidad para muchos de nosotros era bastante bajo, entonces era el momento oportuno de salir, ¿no es cierto?, invertir en capacitación y salir a estudiar los posgrados. Afortunadamente, con el correr del tiempo, cada vez más gente ha ido retornando. Entonces, cada vez más gente sale a capacitarse, cada vez más gente sale, regresa, digamos, al país. Y muchos de los mejores economistas que han estado regresando al país han estado regresando al Banco Central de Reserva. Y ese punto es bien importante, evidentemente también a la Universidad del Pacífico, ¿no es cierto? Pero digamos al Banco Central de Reserva, que es lo que estamos hablando ahora. Concluyo por ello agradeciendo a los diversos directorios del Banco Central a partir del año 90 y muy especialmente a Julio por su invalorable aporte
más de 15 años, ¿no es cierto? O sea, más de la mitad del tiempo de los 25 años que estamos hablando ahora de estabilidad económica y financiera. Así como a todo el equipo de funcionarios competentes del Banco Central de ayer y de hoy, ¿sí?, que durante los últimos 25 años nos han permitido hacer realidad mi sueño, pero también imagino que el de todos los peruanos, que es vivir una estabilidad monetaria y financiera. Termino agradeciendo al moderador y a los comentaristas porque con su participación han realzado esta presentación y a todos los presentes por haberse tomado el tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.